amistades que han venido a acompañarme en esta declinación de esta cruz que es de la Chira Chorrillos. Durante la semana del Rosario han tenido la felicidad, la oportunidad de escuchar toda la venida de esta cruz, su inicio de esta cruz, que es el de 1800. Y ahora yo solamente quiero decirlo, porque ya hemos perdido un poquito de tiempo, avanzar y decirles que primero hay que darle gracias a Dios por tenernos con vida. También darle a Dios por esta patriarca, Rosaura Salazar Salazar, que nos dejó este santo madero para venerarlo hasta cuando estemos vivas. No estamos vivos nosotros, ya seguirán nuestros hijos. Y esta peregrinación va a ser hasta cuando ellos también y nuestros hijos estén viejitos. Y así seguirá y seguirá, porque no puede morir. No puede morir, querida familia. Es un santo madero, imagínense cuántos años tiene y todavía se conserva hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros los devotos lo mantenemos así. Y así debe ser, queridos familia, amistades. Yo estoy muy agradecida por su presencia de ustedes. Eso quiere decir que como familia estamos unidas, juntas, en las buenas y en las malas, estamos todos juntos. Siempre hay que recordar quién nos inició esta peregrinación en nuestra Cruz de la Chira. Y también decirles que hoy le toca el rosario, el fin del rosario de la semana, a Germán Chumpitaz Salazar y su señora esposa Rafaela. Están sus hijos que están cumpliendo con la devoción que él nos enseñó, de que teníamos uso de razón. Nos íbamos al cerro, íbamos a la cruz y maravillas hemos pasado con esta bendita cruz. Familia, quiero decirles que por favor, como último rosario, todos recen, todos canten, porque este santo madero se lo merece. También decirle a nuestra madre, la Virgen Santísima María, que sufrió como nosotros sufrimos con los problemas de nuestros hijos. Tenemos que seguir para adelante por venir para ellos, porque es lo más hermoso, más lindo, que ellos progresen. Yo doy gracias a Dios de que me ha tocado unos hijos maravillosos, así como a todas mis primas hermanas. No nos podemos quejar, todas somos felices con nuestros hijos. También pedirle a mi santo padre y a mi madre que guíe a todos sus hijos, que los una con amor como él nos dio amor, porque nosotros somos fruto de su amor de ellos, y así vamos a seguir. Familia, ¿cuántos años viviremos? No lo sabemos. Pero también a este santo madero pedirle por la salud de tantos familiares que tenemos,
Ella sabe cómo los va a iluminar. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, gloria al Padre, gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Qué doloroso. Jesús es coronado de espinas. Entonces los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio, la residencia del pretor. Reunieron en torno a él toda la compañía, lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo. Después trenzaron una corona de espinas y se le encajaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una caña. Doblando la rodilla ante él, se burlaban diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!», le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Un saludo muy querido para mis padres al cielo, igualmente para todas mis tías que las tenemos acá, viéndolas día a día. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena eres en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad. Jesús sube al Calvario con la cruz a cuestas. Los soldados sacaron a Jesús para crucificarlo. Pasaba por allí un hombre llamado Simón de Cirene, que volvía del campo. Ese es tu hijo, y luego el discípulo. Esa es tu madre. Desde ese momento, el discípulo la acogió en su casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Acá con el término del rosario, un poquito antes de que comencemos a comer todos, chicos, quería, bueno, señores, señoras, familia, quería agradecerles por haber estado el día de hoy. Definitivamente los nervios nos han ganado como familia, han habido muchas lágrimas, pero son de felicidad. A la cruz le tenemos un respeto increíble y un amor tan grande, que sé que incluso en el grupo de Facebook han estado por ahí rondando rumores, y rondó por ahí también el poema de hace años, y no se preocupen porque, sí, cuando era chiquita, no se preocupen, yo mañana no voy a poder estar el día de la verbena, y de hecho aprovecho ese momento para disculparme por ello, pero sí, lo que voy a hacer es mandarles el poema, no el anterior, sino uno nuevo, y ahora con mi mente ya un poco mayor, ya no soy una niña, pero el amor a la cruz, el amor que yo le tengo, el amor que tuvo mi abuelito, que le tiene mi mamá y que le tiene la familia en particular, es inmenso. Y creo que quiero narrar eso en el poema. Gracias y aprovecho porque ahorita sale la comida. No, mata ya.
Jimena está afuera, con la bolsa. Gracias.